Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo van llevando los problemas que está viendo de energía en varios lados? Bueno, acá vamos a seguir con la maqueta 3 y para seguir en la parte, ¿no es cierto?, de construcción, casa autosuficiente, pero recuerde que siempre estamos relacionando esto con las mochilas de emergencia, con principios físicos y básicos que abarcan un montón de campos, ¿no? Bueno, ¿habían visto el otra vez? ¿no es cierto? Que vienen viendo en varias maquetas, esta es la tercera, ¿no es cierto? El temor tanque solar que caliente el agua, los paneles fotovoltaicos para electricidad, los hidropaneles, la ventana, tener eh, otros este, tanques de agua por reserva, ¿no es cierto? Y de una manera muy simple, un eólico para producir electricidad, que yo les contaba que hay otros métodos muy interesantes que se están inventando y que ya no se, no se utilizan a paleta, ¿no? Bueno. Vamos a sacar el techo. No, primero le voy a mostrar una cosita. Acá hay dos puntos interesantes más. Esto es un biodigestor que genera gas. Para generar el compost, que se utiliza para la huerta, donde se pone este, eh, también excrementos de, de animales, este, eh, todas las partes vegetales, todo se va mezclando. Esto, al darle el sol, va generando un calor muy grande y estar tapado. Va haciendo el compost que después va el calor que genera, va quemando todas las bacterias y sirve para la huerta. En algunos países utilizan hasta excremento humano, en México, en algunos lugares rurales de México, utilizan hasta excremento humano porque dicen que mata todo y a ellos les da resultado. ¿no? Bueno, pero también se genera, eh, en algunos lo, lo planean de tal manera que generen gas, lo mandan por unos caños por abajo para que. Paso de los animales, la gente se entiende, no lo rompa, y eso va a cocinas internas para calentar la comida. ¿eh? Este, yo le hice negro porque, para que entiendan cómo se absorbe mejor el calor para que genere ese calor tan fuerte que junto con la fermentación del compost o de los elementos orgánicos produzca, primero mate las bacterias, puede ser para el abuelo o produzca gas este, para cocinar. Esto tienen que averiguar cómo es por aquella gente especializada para que se lo pueda hacer correctamente y, de, y la debida manera y no vaya a contaminar. Esto que dice FOA es fermentación orgánica para producir alcohol. Que en realidad es lo que se hace cuando eh, por medio del tratamiento que se le da a la caña de azúcar se produce ¿no es cierto? el alcohol que se le utiliza en los combustibles. Bueno, hay gente que está experimentando, por ejemplo, que la idea salió cuando se hace vinagre de manzana, que se utiliza eh, la manzana para producir un alcohol, que después llega a ser como vinagre. Bueno, ellos están viendo cómo en vez de tirar todas las cáscaras de, de la fruta o desechos de alimentos orgánicos, pueden producir alcohol y eso también servirá para producir energía para otra cosa. ¿eh? Esto es algo que yo lo estuve viendo una vez, no lo encontré más. Pero hay que investigarlo en internet. Porque recuerden. Lo que yo les estoy mostrando. Todos los métodos que hay. Y todas las cosas que ayudan. Miren acá tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sumado al asunto de la ventana con la luz. 7. Bueno. Y si ustedes se acuerdan. Vamos a sacar el techo. A ver si lo podemos dejar por acá. Y si no se me... Bueno. Si se cae. No importa. No hay problema. Vamos a dejarlo ahí luego. ¿Eh? No hay drama. Bueno. Este, recuerden que acá estaba los colectores ¿no es cierto? De, de agua, de lluvia. Acá el, el termotanque a leña, por si no anda el gas, que lógico tiene que ir afuera para que no ocasione ningún tipo de problema. ¿no? Bueno, y ahora qué le quiero agregar, aparte de esto que estuvieron viendo. Bueno, simplemente de una manera muy sencilla. Recuerden que esto es para mostrar el concepto, no es para mostrar una ultra maqueta y especializar, sino la idea es para mostrar el concepto, después más adelante, sí, va a haber algo mejor, pero va a llevar un poco de tiempo. Bueno, este es este, el termotanque a gas. Recuerden que el termotanque solar, ¿no es cierto? Que caliente el agua, cuando hay buena radiación y hay calor, manda el agua caliente acá, ¿no es cierto? Este está regulado de tal manera que empieza solamente a funcionar cuando hay varios días que está nublado o llueve o hace frío, directamente trabaja a gas. Este también se lo puede regular para que si no hay gas, gas natural o de bombón o garrafa, creo que le llaman en otro lado, vaya acá el termotanque a leña. Entonces, se puede regular de tal manera que después usted le tenga que poner leña, ¿no es cierto?, para... Para producir este, el calor para tener agua caliente, ¿eh? o sea, están las opciones que uno tiene que armarlo. Ya lo vamos a ver. Ahí se bajó el techo. ¿eh? Uno lo tiene que ver este, después cuando que yo le voy a mostrar la central de energía que debería haber en una casa si la casa la hace de cero. Que ¿no? otro, otro asunto, porque recuerde que esto nos tenemos que ir adaptando. De acuerdo, si usted vive en una casa, si vive en el campo, si tiene departamento, eh, cómo, a qué altura está ese departamento, en qué eh, conglomerado de departamento está, si tiene terraza o balcón, si es interno. O sea, hay que adaptar de acuerdo a lo que tenga y lo que haya. ¿eh? Entonces, eh, esto es lo que yo voy mostrando, después hay que adaptarlo. Y el otro es una salamandra, muy, una cosa muy simple que lo hice con un tubito nomás de una estufa a madera, ¿no es cierto?, para generar el calor. Este, y la estufas es esta, que puede ser en pellet, puse madera porque puede ser leña, o pellet, o acerrín este, si lo saben trabajar, ¿no es cierto? Bueno, le, le calienta el ambiente, este, eh, ¿no es cierto?, pueden cocinar, acá también no hay ningún problema. Esto recuerden que es una maqueta chiquita. Para que vean los conceptos nada más. ¿eh? No, 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 no quiere decir que haya que meter todo, todo acá adentro. Es un ejemplo. ¿eh? Bueno. Este, y está puesto así los caños porque no iba a perforar el techo para, para sacar los cañitos. Este, que siempre tiene que tener aireación. ¿eh? Este, si no, es un peligro y se van a morir por el monóxido de carbono. Miren, la otra vez estaba viendo un video que me mandaron. Muy lindo lo que había hecho el hombre, pero resulta que. No tenía salida al exterior. Entonces, el quemaba la, la leña dentro de la casa, que eran ramas de poda. Se produjo una doble combustión. Pero resulta que el monóxido quedaba adentro. Y yo digo, uy, qué peligro que es esto. Porque esto tiene que tener aireación. O sea, tengan cuidado por ahí porque por ahí salen cosas medias raras y uno dice, oh, pero están fallando en algunas cosas puntuales. Así como yo también me puedo olvidar de detalles, de cosas. Pero esto me llamó la atención porque ni siquiera tuvo en cuenta la aireación. Eso es, es una cosa básica cuando uno tiene una salamandra, ¿cierto? O estufa a leña. ¿sí? Tiene una buena aireación y tiraje que le llamamos para que eh, no ocasione problemas. Ah, y una cosita importante que ya que estamos acá, porque después la toco en un tip más adelante, pero se lo digo acá. Si usted en su país consigue eh, caño enlosado o vidriado negro es importantísimo porque porque el calor que está retenido acá después sale por acá y el negro absorbe y también disipa ¿eh? este, hay gente que, que esto no lo sabe utilizar bien entonces pierden toda la temperatura que hay acá después lo van a ver en un tip más adelante yo no lo puse en la maqueta si supongamos que estuviera eh, miren vamos a hacer un ejemplo ya que estamos acá y tenemos un poquito de tiempo, no trato de pasar más de 12 minutos. Vamos a sacar el termotanque este, a gas. Bueno, vamos a suponer que usted ponga acá, en este lado, la, la estufa, ¿no? O la salamandra. Este ángulo, trate de ponerlo con eh, una chapa galvanizada o algo brillante, este o aluminio puede ser, para que, separado de, de la... Salamandro de estufa. El aluminio va a reflejar el calor y lo va a hacer que vaya para afuera. Si usted lo pone contra la pared, la pared se va a calentar, pero no se justifica que se caliente la pared. Ya lo van a ver en un tim más adelante. Ustedes pueden poner una L así de chapa, y que sea galvanizado, o sea, digamos, eh, platinado o color aluminio. Si, si fuera espejado mejor el aluminio, pero es muy caro. Este, y separado más o menos a 5 centímetros de la pared. Que ya lo van a ver en un tip. Este, ¿Qué ocurre? Recuerden que el aire fiero viene por abajo. Usted lo va calentando con, con la estufa. El caño va calentando. Y, y esa chapa, esa chapa que está a la vuelta, va siendo va reflejando. Y el aire que va entre esa chapa y la pared, que yo le decía separa 5 centímetros. Este también se va calentando. ¿eh? Porque muchos lo ponen pegado a la pared o cerca de la pared y calentan mucho la pared. Pierden, están perdiendo casi la mitad de la energía o una cuarta parte que produce la salamandra o la estufa. ¿eh? Bueno, muy bien. Ahí era, entonces les dije algunos tips. Miren, vayan sumando todo lo que hay. Miren, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y cosas naturales 11 y ya van a ir viendo otros asuntos interesantes bueno espero que les haya gustado y nos estamos viendo en la próxima chao chao